El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invitan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. La piscina. Inmensa. La cocina. Una maravilla. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la buhardilla. ¡Vaya vistas! Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. Montejaque es un coqueto y acogedor municipio malagueño a medio camino entre la Serranía de Ronda y el Parque Natural de Grazalema, muy cerca ya de los límites con la provincia de Cádiz. Con una estética que plasma a la perfección la singularidad de los pueblos blancos, este rincón serrano descansa a los pies del imponente Monte Acho y de otros picos como el Ventana, que superan los 1000 metros de altitud. El relieve que rodea esta montaña perdida, como indica el origen árabe de su nombre, es accidentado y abrupto, pero idóneo para los más avezados en los deportes de naturaleza y aventura. Montejaque es el epicentro de una zona de cuevas y grutas de gran valor paisajístico y espeleológico. La ruta de Hundidero Gato es parada obligada para los amantes de la expedición subterránea y ha servido a lo largo de su historia como lugar visitable para multitud de eventos deportivos que han atraído a miles de personas. En el casco urbano, el diseño intrincado y estrecho de sus callejuelas recuerdan al trazado típico andaluz. El paseo parte desde la Plaza de la Constitución y siempre en línea ascendente, hacia la zona del antiguo castillo, donde se divisa una estampa espectacular. A pesar de que la Guerra Civil Española dejó sin documentación mucha de la historia antigua y moderna del pueblo, todavía quedan algunos rescoldos que los más viejos del lugar se resisten a olvidar. La primera influencia fue la musulmana, hasta que llegaron los reyes católicos y la liberaron de su pertenencia a Ronda. En el siglo XIX resuenan en el tiempo las batallas de José Aguilar y sus hombres contra la ocupación francesa. El patrimonio montejaqueño es un homenaje a los que siempre han luchado y han trabajado por este rincón. Lugares como Las Lajas o la iglesia de Santiago el Mayor son auténticos monumentos a las épocas que han ido construyendo poco a poco el presente de este municipio. El Museo del Lavadero es un tributo a los esfuerzos que realizaron muchos hombres y mujeres de antaño por llevar una vida digna. En un lugar con una especial relación con su entorno natural, la Casa Rural es el tipo de alojamiento preferido, tanto por los montejaqueños a la hora de montar un negocio y ofrecer los encantos del pueblo, como por los visitantes, que buscan la tranquilidad y el silencio que solo pueden desprender estos rincones tan entrañables. Casa Sandra es un buen ejemplo de ello. La gastronomía de Montejaque, rindiendo honores a su sentir serrano, se basa en las chacinas y demás derivados del cerdo. Delicias como el guiso de patas o las tagarninas dejan siempre su sello de calidad en el comensal. Además, la mistela, un licor que todavía se elabora de manera artesanal por algunos nostálgicos del municipio, es un complemento perfecto. En el calendario festivo de Montejaque destaca por encima de todo el Día de Andalucía, en el que además de celebrar el Día de la Comunidad, se ponen en marcha los actos del carnaval y del juego del cántaro. Este antiguo entretenimiento implica a muchos de los vecinos y recuerdan los modos de diversión de otras épocas. También destacan las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Concepción, que tienen lugar en agosto. La artesanía en Montejaque se mezcla con el arte culinario. La panadería de los hermanos Gil mantiene una tradición confitera desde hace más de 100 años, otorgando al pueblo uno de sus valores gastronómicos más importantes, la torta de chicharrones, una auténtica delicia. Por otro lado, la industria conservera, que se ha puesto en marcha en la comarca, también ha derivado sus trabajos a la producción de una mermelada exquisita y otros productos ecológicos. El interés creciente de deportistas y amantes de la naturaleza por las cuevas y grutas ha hecho posible la construcción y puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Espeleología de Montejaque. Un lugar idóneo para la información y documentación antes de iniciar una expedición en cualquiera de las rutas que existen por la zona y que, gracias a su buena gestión, se ha convertido en un verdadero museo de esta disciplina.